donación de los focos, entonces ya en la mañana de hoy ya vinimos con la gente Mesofante Posada, que es el director de alumbrados públicos, un capataz de obras de la intendencia, y ya se va a dejar marcado con la colaboración que va a poner Tranquera también con su gente. Ya van a comenzar a hacer los pozos de fundación de las torres. Mañana ya está llegando parte de esos caños que se van a hacer las torres. Y bueno, en pocos días esto tiene que estar funcionando, porque hay que pedir inspección a la Confederación del Litoral para a ver si está de acuerdo con lo que se hizo. Eso quizá, aventurando un poco el futuro, ratificará las futuras participaciones del sector 2 del departamento en el campeonato del litoral. Claro, correcto, sí, porque ya el estadio está habilitado. Hay dificultades que si este año, como último año, si no se colocaba la luz ya, no iban a dejar participar a Tranqueras como sector 2 del departamento. Pero con esto, digamos, creo que va a quedar todo subsanado. Héctor, gracias, y seguramente nos vamos a ver varias veces en estas instancias. Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre la orden. Gracias.